Doncs, hola, bona tarda a tothom. Buenas tardes. Eh, en primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència, un divendres a la tarda fa goig veure la sala plena. Em dic Teresa Renedo, soc cap de l'àrea de foment, commemoracions i educació del Memorial Democràtic, i avui és per nosaltres doncs, un honor poder acollir i, i haver organitzat o haver format part de l'organització d'aquest acte. Us volia explicar molt breument el context, demanar-vos també disculpes perquè jo a les 7 haig de marxar perquè, per un tema de cangurs, vull dir que, que em sap greu però us hauré de deixar a les 7, us podeu quedar sí, ja li he dit al, 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 vigilant que tot s'ho de confiança, vull dir que no hi ha cap problema o sigui sí, que si us allargueu una mica, el que passa és que cap a dos quarts sí que hauríem d'acabar, d'acord? Doncs us volia explicar molt breument el, el context de per què avui ens trobem aquí amb aquests convidats. Fa uns mesos van venir a veure'ns en Raül Valls, que és el president de la Mical d'Antics Guerrilles de Catalunya, i en Carles Vallejo, que és el... Ostres! <laughs> Uh, que és el, el president de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme i el president del Consell de Participació del, del Memorial Democràtic. I ens van explicar que estaven organitzant una jornada a la Vall d'en Bas sobre pedagogia i eh, memòria. Per nosaltres és un tema molt important que ens agradaria aprofundir-hi en un futur no molt llunyà. Llavors quan ens van portar aquesta proposta, vam pensar que d'alguna manera havíem de col·laborar-hi. I eh, explorant diferents vies, doncs, eh, va sorgir l'opció de convidar al l'Enrique que està aquí a, a la meva dreta. I, i de seguida vam dir que sí, aprofitant que ell doncs, es trobava a Barcelona, vam pensar que valia molt la pena, poder fer a més a més doncs, de, de la seva intervenció a la jornada de, de la Garrotxa, poder organitzar un acte a Barcelona. Eh, pel Memorial Democràtic, el tema pedagògic, el servei educatiu doncs, és, és un dels pilars. Eh, demà hi serà la, la Gemma Simon, la tècnica de referència als serveis educatius i i bueno, doncs, eh, volia comentar-vos que si no teniu ocasió d'acostar-vos-hi que podeu seguir via streaming al, al YouTube, al canal del Memorial Democràtic, si no hi ha cap problema tècnic d'última hora, que en principi no n'hi havia no n'hi hauria d'haver, doncs podreu seguir la, la jornada. Sense més, doncs agrair les persones que avui que ens acompanyen, la seva assistència. I a continuació doncs, voldria passar la paraula a en Jaume Carbonell, que és aquí a la meva esquerra, que és pedagog, periodista i sociòleg. Moltes gràcies, Jaume. Vale. Bona tarda. Jo, de fet, ho sento arribat tard. Uns se'n van per problemes, i si altres servem tard per rodalies. No? Que, que sembla que no acaba de funcionar gaire bé. Bé, eh, bé, jo una mica, de fet, vaig fer el pròleg també una mica del llibre del Quique, que ens coneixem fa temps. Jo, com que tinc res ni deu minuts, eh, a mi de comentar que relacionat amb la seva dreta hi ha hagut quatre notícies, per situar-ho ràpid, molt recents, no? Molt recents i molt preocupants, no? La primera és la victòria de la Giorgia Meloni a Itàlia, no? Que per proximitat ens afecta molt, no? No cal comentar perquè tothom sap el que ha fet les seves lectures. Segon, potser menys conegut, una notícia que va sortir al diario.es sobre la llista negra dels llibres prohibits a les escoles dels Estats Units. No? El titular diu així, l'Associació d'Escriptores Pen Amèrica recopiló l'any passat una llista de més de 1.200 autores cuyo acceso se ha restringido en bibliotecas o se ha retirado del currículum d'algunos algunos colegios estadounidenses por la presión d'associacions de pares sembla ser que la pressió dels junts de pares va molt en aquest sentit no? del tema de censura de llibres, continguts, etc. Tercer un episodi molt conegut, lamentable que és el que va succeir al Col·legi Major de Madrid no? una situació masclista en simbologia franquista que això també cal comentar-ho no? I, i veiem com la societat prens consciència alhora, no? d'aquests temes però alhora també hi ha més agressions. No? Això és un tema també a discutir. I, lo, I la quarta notícia és un informe publicat al dia del País, que va ser bastant viral, que feia referència a un estudi sobre el coneixement dels estudiants de secundàries joves, sobre la república, guerra civil i franquisme. No? Bé, els resultats si us podeu imaginar com eren. Només una dada, no? Eh, un, deien, un deien no. O quan va venir la democràcia, els franquistes es van exigir, eh, per exemple. No? Coses d'aquest tipus, no? Bé, això s'ha fet molts estudis i amb això el Quique, de fet, també ell ho ha treballat molt, és l'absència, la, la poca presència que té el currículum aquests temes. No? República... Uh, repressió franquista, guerra civil, etc. No? A més, es relativitza molt no? el règim franquista, un règim bueno, autoritari, etc. etc. Per tant, aquest és, és un tema que en parlarà, suposo, el Quique, que és el tema de la recuperació de la memòria històrica, que hi està treballant moltíssim. No? Per aquests quatre episodis ens expliquen una mica que la situació és bastant preocupant, vull dir, aquí, allà, allà, tota Europa, a nivell mundial, Llavors aquí hi ha un debat, un gran debat sobre l'extrema dreta, és a dir, en termes de... És un retorn al passat, franquista o tal, o és una modernització del discurs de l'extrema dreta, no? És dir, que no es poden separar coses, no? És a dir, que hi ha reminiscències franquistes, però al mateix temps també hi ha una modernització d'un discurs que polaritza, que identifica dos, en, dos enemics molt clarament. Penso que aquí bascula una mica tot, que és el feminisme, ideologia de gènere, diversitat sexual, etc. en totes les derivades i també la immigració. A mi em sembla que localitzar tan clarament aquests dos enemics em sembla que funciona molt bé per impulsar totes les estratègies de la por, de l'odi, etc. com explica els vostres analistes i també ho explica molt bé el Quique el llibre. No? Ahir precisament això ho explicava molt bé Caroline Henke en un debat que es feia aquí al costat del CCB no? que és l'autora d'un llibre absolutament recomanable, és que és Contra l'Odio, eh, explicava això, dic, jo no puc parlar del tema trans o d'altres temes sense parlar del nazisme, de no? Ell és alemanya. Bé, aquest viatge de, de modernització de l'extrema dreta podem veure molt nítidament, per exemple, en casos com a França. No, no és el mateix el discurs del pare Lepen que la filla, per exemple, no? en altres casos. Com que Vox seria el mateix, Forza Nueva i Vox. No? Vox, tot i que evidentment aquest és un tema polèmic, no? i sembla que la simbologia a vegades es protegeix de certa simbologia, no? fins a cert punt. No? Bé, en tot cas m'atreviria a dir que l'extrema dreta s'ha modernitzat, s'ha adaptat als nous temps, ha llegit, penso, millor que la realitat, que no l'esquerra. Que l'esquerra, l'extrema esquerra, són doncs, com volíem dir. En fi, però aquest és un altre tema. Diguem, no, el deixo només aquí. El llibre de Quique, per anar acabant, té la virtut, entre moltes altres, que no només dissecciona tots els discursos i components de la dreta, de la seva dreta, de l'exclusió, exclusió vol dir prohibicions, censures, pensament únic, llibertat d'expressió per uns pocs, el nosaltres contra ells, que això ho podeu veure, la negació de tota mena de diversitat, imaginació, sinó que en tronca també, això ho em molt bé amb el neoliberalisme i més salvatge. I és el que relaciona molt els neos, els de la dreta, amb totes les estratègies neoliberals. No? I per tant, però al mateix temps, no es queden aquí, sinó que una part planteja el que seria les bases d'una educació inclusiva, democràtica, de la conversa, del diàleg, del bé comú, o si voleu, dels drets humans amb mayúscules, amb moltes mayúscules. No? Jo sobre l'autònom és a dir que, en fins ens coneixem fa temps, és una persona incansable. Jo li preguntava un dia, però tu, Quique, quan duermes, no? Quan duermes, quan descanses, no? Perquè si seguiu una el seu currículum, veureu... Jo crec que ell, ell eh, llegeix molt, investiga molt, però és una persona molt compromesa, perquè ha estat en moltes iniciatives de recuperació a León, a la seva terra, de recuperació d'espais de memòria democràtica, diguéssim. No? I a mi és un gran divulgador també en, aquest sentit. No? Ell eh, va fer un llibre, un eh, llibre jo penso que ja, hi ha, ja hi ha comentarà ell, no? I, i està fent moltíssimes presentacions. Que, que quantes presentacions en total? Quantes? 15 tot tot No sé, bueno, incansable, no? Jo només per acabar tres, tres qüestions que preocupen, a mi em preocupen, penso que això és una qüestió tres que les assenyalo, no? La primera és què fer, què fer per activar el pensament crític, no?, perquè els estudiants a qualsevol nivell i el conjunt de la ciutadania entengui que davant dels problemes complexos no serveixen les explicacions i les respostes senzilles del blanc o el negre. Encara que això, òbviament, aquestes explicacions funcionen, perquè donen seguretat, donen tranquil·litat, no cal fer un esforç, etc. No? I per tant, i també per fer front a la manipulació i totes les notícies falses. Segon repte, fins a quin punt aconseguirem aquesta aprovació de la llei, nova llei de memòria democràtica, no? Etcètera, que el Ministeri d'Educació, governs de les comunitats autònomes i també el conjunt del professorat, realment la memòria democràtica i valors democràtics entrin a la sau en el currículum bàsic, que no queda com, com, no quedi com una opció, com una opció marginal no? d'aquells professors i professores més o menys compromesos. Penso que aquest és un segon gran repte. I el tercer és eh, què fer per no normalitzar els discursos de l'odi i a quin punt cal combatre aquesta, a vegades, excessiva tolerància contra la intolerància. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. A continuació, eh, passaré la paraula a les altres dues persones que ens acompanyen avui. Tenim la Isabel Alonso, que és eh, membre de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics i en concret doncs, és la responsable de la Comissió Pedagògica. I per últim, l'Enrique Javier Díez Gutiérrez, que és l'autor d'aquest llibre de Pedagogia i Antifeixisme, eh, té un currículum en l'àmbit de l'educació i jo bueno, llegia i dic què no has fet, no? perquè totes les etapes pràcticament les has, les mm, has tractat. És educador social, mestre de primària i de secundària i a més a més doncs, és professor a la Universitat de León. És membre de Redes per una nova política educativa i vicepresident del Foro per la Memòria de León. A més a més, és secretari de l'Associació Prometeo, Hombres per la Igualtat de León. Ha escrit eh, nombrosos articles i llibres i em sembla doncs, que serà molt interessant escoltar-lo. Hola, bona tarda. Si us sembla bé, com que Enrique entén bastant bé el català, però no del tot, i jo havia preparat la meva intervenció en castellà, doncs aniré combinant les dues llengües a veure com surt. Bé, bueno, em posaré... Havíem quedat que 10 minuts i intentaré mantenir-me. Bueno, jo volia dir que, que aquest llibre de l'Enrique és interessantíssim. És tan interessant que quan el llegeixes preparant què diràs en 10 minuts és pràcticament impossible. Primer perquè et venen ganes, ell ha fet una, una feina de retallar que li ha demanat l'editorial i ja es veu perquè tot és essencial. I hi ha tantes coses que m'agradaria dir aquesta tarda, però diré unes poquetes perquè us pugueu fer una idea de, de com és important aquest llibre. No? Eh, de la introducció del llibre penso dir una cosa de cada una de les parts del llibre i de la introducció del llibre volia destacar com és de curós l'Enrique en la utilització de termes, o sigui, els conceptes i per exemple aquesta opció de triar neofascisme en lloc de postfascisme com va dir en sotraverso doncs és una opció meditada que ell decideix i és veritat que quan llegeixes una miqueta l'argumentació, aquest concepte de neofascisme eh, deriva a, a neoliberalisme, a, a, a diversos neos que estan, o sigui, ell explica molt bé i ja m'estic allargant, que una de les característiques del neofascisme és la, la reivindicació del capitalisme. O sigui, el, el fascisme originari, deien, ni comunismo ni capitalismo, no? I pensaven en un estat social i una sèrie de coses que en aquest cas ja hi ha una renúncia. Llavors, amb l'elecció d'aquest terme, en el, en, el, en el títol del llibre i en la introducció explicat, ja es veu que, que Enric és molt curós en la utilització dels termes. Per posar una sèrie d'exemples que no tindré temps de tractar, jo m'ha agradat moltíssim la, la concepte que és repolititzar l'educació. Jo he sigut professora d'institut i hi havia un moment en què tenia molt clar que contra el currículum ocult que pensaven, no, no, és que no hi ha un currículum neutre, hi ha un currículum ocult que estem transmitint. A llavors, la idea de que hem de repolititzar l'educació és una idea molt forta que està al llibre d'Enrique i que serà molt interessant. Eh, també, per exemple, els conceptes negatius de neomachisme, i és veritat que és un machisme diferent del d'abans, o neoliberalisme autoritari o educació meritocràtica, com critica ell aquesta educació, ecofascisme, això perquè entreu al llibre, a trobar-vos el concepte d'ecofascisme. Eh, per exemple, patriotisme verde, us deixo aquí perquè veieu després, o tecnofascisme digital, bueno, aquí ja aquests conceptes van sortint al llibre i et fan pensar perquè un concepte Repensat, et dona pautes per, per analitzar millor les... En positiu, també hi ha conceptes forts, aquest de repolititzar l'educació que us deia, o, per exemple, com conjuga la paraula pedagogia amb adjectius com laica, que evidentment el tenim més clar, però pedagogia de la memòria, pedagogia feminista, pedagogia verde, pedagogia de l'error los, els patis coeducatius, jo que em vaig quedar, m'he jubilat fa uns anys, no? el, en, en la crítica a aquests patis escolars absolutament dominats per el futbol, no? doncs trobar aquesta idea i les, les experiències que explica Enrique de com es, es poden fer patis coeducatius és realment molt interessant perquè és veritat que eh, el futbol necessita molt d'espai, eh, els alumnes ocupaven tot l'espai i als margens no? aquí veig cares de gent que són profes i ho hem viscut, els marges quedaven realment destinats per a les noies, per als que no els agradava el futbol, no? i en aquest sentit m'ha fet reflexionar que el que ha passat ara amb els esports, amb el futbol, és que no s'ha reivindicat, per exemple, la, a la parrilla televisiva que ocupa menys espais, sinó el que s'ha fet és incorporar el futbol femení. A llavors, eh, això em donarà després, si, si arribo a temps, per, per explicar-vos una altra cosa que he pensat llegint el, a, a l'Enric en aquest llibre. Y después, esta era la cosa que volvía a destacar de la, de la introducción. De la primera parte, que es digo, la penetración del fascismo en la, en la educación, eh, me ha interesado repensar cosas con que esta recuperación que fa el neofascismo, que recupera los estándares de la competición, del mérito, de la ideología del esfuerzo, la cultura de la autoridad... converteix el professorado, i això ens ha preocupat durant molt de temps, en una figura coercitiva i disciplinadora. No? I llavors, en repolititzar l'educació, ens hauríem de, de veure com era abans els profes dels primers anys de la transició, quina és la relació amb l'alumnat i què ens ha passat pel mig, eh, com ens ha pressionat el número d'hores, els currículums, tota la paperassa que s'ha de fer ara, que, que també l'Enric parla d'això. No? Llavors, clar, es parla d'excel·lència, de per exemple, no? de llibertat d'elecció, de patrocini, i Enrique ve, ve aquí que darrere d'aquests conceptes estan, eh, hi ha d'altres que són realment pensament neoliberal, almenys, però neofascista també. Eh, llavors, clar, diu que, que ara eduquem les regles del capitalisme des de la infància. I clar, jo he, recordat, per exemple, que ara a les, a les competències dels nous currículums se se es parla d'educar de, eh, per una de les competències és exactament la capacitat emprendedora. No? Jo la veritat és que quan, no sé, serem al final, construirem molts nens i nenes que muntaran, seran autònoms i muntaran una petita empresa que els anirà fatal. No? Llavors, no, però és que està, està el currículum ara, i el currículum que ha sortit ara d'un govern progressista, o sigui, la capacitat o sigui, eh, emprendedora. I en aquest sentit parla de com una organització piramidal dels centres absolutament que va de l'administració, a la direcció, de la direcció al professorat i del professorat als estudiants. I clar, això m'ha portat a pensar com eren els directors de quan jo estava i quins canvis està havent ara la figura dels directors. Com he tingut la sort de, de treballar en altres països com Argentina i Itàlia, coneixo quin efecte tenen els directors anomenats per l'administració, el que es diu el cos de directors, de centres educatius, no companys que presenten un pla, que presenten una junta i un pla de treball i els altres companys o el consell escolar els votem. No, directors que es converteixen, a Itàlia ho he vist clarament, en un cos de directors. Fantàstic quan aquest director que et toca és un bon director, és una autoritat bona, si és que hi ha, però atenció quan et toca un director que o que no treballa o que controla d'una manera... O sigui, això és una cosa que estem perdent o no sé si ja l'hem perdut. Potser que la gent que està ara al món de l'ensenyament us no podrà dir. I, bueno, volia parlar també d'una cosa molt interessant, és que l'Enrique es... utilitza aquests termes, es fica en una part teòrica i després tu desemboques a una reflexió pràctica. Hi ha una cosa molt important respecte als centres concertats, respecte als centres públics, que són els únics públics, els altres són privats concertats, que l'Estat paga perquè amb els nostres impostos, això, aquesta bastant anomalia que tenim aquí, perquè ho he pogut comprovar a altres països i no és així, però, clar, ell diu, comparem l'accés a la funció docent dels professors, professorat de l'educació pública, que és per oposició, i diu ell, per oposició arriba una diversitat de professorat. I és veritat que de tant en tant tenim unes discussions, o jo tenia als centres, perquè arriba una diversitat com la de la societat. Què passa en els centres privats concertats? Que són per contractació. I aquí qui contracta el propietari del centre privat concertat, que en aquest cas majoritàriament és, són ordres religioses de l'Església Catòlica al nostre país perquè hi ha alguns exemples molt petits de, de comunitat de cooperatives de pares i mares i una sèrie de coses però la majoria qui contracta aquest professorat i qui, quin, quin projecte de centre fan aquests centres llavors aquí tenim que aquest alumnat no es trobarà amb la diversitat de la societat no es trobarà professorat LGTBI, no es, trobarà professorat que pensa en unes coses o en unes altres, es trobarà un professorat absolutament controlat. I, bueno, parla també, i és molt interessant, perquè en el cas d'Enrique, ho diu aquí al el text, ell és catòlic practicant i parla també el que significa una educació laica, però el trobareu al llibre perquè ja se m'està acabant el temps. Eh, L'última cosa que m'ha portat a la reflexió, no? Que parlant de totes aquestes coses que llegeix, diu que en èpoques de crisi en ve de llenar-se los sindicats con treballadors que se unen para luchar por sus drechos, son las consultas de los psiquiatras las que estan llenas a rebosar. El fracaso social es considerado como una patología personal. Atenció, perquè ara això està passant moltíssim. L'altre dia, les notícies, va ser la primera vegada que vaig sentir que tota aquesta demanda d'atenció de, a la salut mental tenia a veure també amb una crisi social. Però és que sembla ser que no. I en el professorat és veritat. A llavors, eh, una cosa més. Hi ha una cosa de com, eh, que també comenta Enrique quan parla d'una pedagogia feminista, què es va fer amb les classes de labores, Dèiem que jo, per a mi, fueron unes classes absolutament encantadores, o amb sea, les ventanes abiertas, cosient d'allí tranquil·les, quan ens van ficar a tothom, va, va desaparèixer les classes de labores, i, i el que va passar no va ser una coeducació, sinó que les alumnes van fer el mateix currículum que feien els alumnes, els alumnes homes. A llavors, què, què passa amb això? Què ens està dient això? Que no hi ha una veritable coeducació, sinó que s'agafa un model que és el model eh, Amparo Moreno diria l'arquetipo viril llavors s'ha de jugar al futbol i s'ha de fer coses de nois com te tecnologia i està superbé fer tecnologia però saber cosir un botó va superbé a la vida no? i és una activitat tranquil·la d'aprenentatge tranquil Bueno, us animo a llegir el llibre perquè està pleníssim de moltíssimes coses interessants sobre com, primer, criticar aquest aquest neofascisme i la seva arribada a l'escola i d'altra banda donar idees i recollir idees de molta gent per com combatre aquesta educació neofascista. Gràcies. En primer lloc, moltes gràcies a tots i totes les persones assistents que és un plaer estar en un espacio compartido como este para poder reflexionar sobre algo que justamente es el objetivo de este, de este libro, de alguna forma una reflexión de urgencia y compromiso ante el auge del actual neofascismo y sobre todo su progresiva normalización, que es un poco lo que planteaba Jaume por parte de buena parte de la sociedad. Agradecer a Jaume. Eh, agradecer a Isabel, agradecer a Teresa el acompañamiento y la presentación, agradecer a Juan León, que está de la editorial Octaedro también, a la propia editorial y justamente a eh, la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo el, esta invitación y al Memorial Democratic el estar aquí. El, ah, ¿lo acerco? Vale, gracias. Es porque retumba un poquillo y era por, por eso esa, esa sensación que igual produce. Bueno, eh, en, estuve presentando el libro en Mérida la semana pasada y lo hicimos, eh, incluso teníamos pensado casi hacerlo aquí de forma similar, en forma de diálogo, pero claro, en diálogo estuvimos casi dos horas y media. En 20 minutos me voy a limitar solo a una parte. Es cierto que el libro, la parte más extensa es la segunda parte, que es las propuestas, porque casi siempre nos dicen en educación que solemos hacer, sobre todo en educación crítica, muchos análisis críticos, pero muy pocas propuestas. La segunda parte, la parte más extensa, es la parte de propuestas y de propuestas, además, que son propuestas que se están desarrollando. Quiero decir que no nos inventamos nada, que no es nada nuevo bajo el sol, que está sentado en. De alguna forma, lo que ya Newton dijo, caminamos a hombros de gigantes, de tantos pedagogos y pedagogas, de tantas comunidades educativas, de tantas mareas verdes, de tantas experiencias que están desarrollándolo. Y esto es un poco lo que se plantea como alternativas, algo que ya sabemos y que, por lo tanto, lo que necesitamos es voluntad política para desarrollarlo. Por eso me voy a ceñir más a esta parte. De la primera, del análisis de qué es lo que está pasando y cómo está penetrando el neofascismo en la educación. Estaba hace muy poquito, hace unos meses, yo trabajo en diversos campos de educación, a veces es verdad lo que hice ya, que nada de la educación me es ajeno, y entonces estaba trabajando en igualdad en eh, institutos de secundaria. Y me llamaron justamente para un instituto de secundaria de una zona minera de la provincia de León. Una zona minera que hacía muy poco los papás, sobre todo los papás, estaban en lucha sindical en esa, en esa zona de los niños y niñas lanzando eh, cócteles Molotov a la policía, eh, haciendo barricadas, eh, parando lo que fue la reconversión eh, última de eh, la minería en León no hace tanto. Sin embargo, cuando estaba en clase, niños y niñas de 12 años, 11 años, que no tienen ni edad para votar, tres de ellos decían, nosotros somos votantes de Vox, y es que las feminazis y la ideología de género, etcétera, etcétera. Yo me imagino que ni siquiera saben lo que es la ideología de género a esa edad. Que eso de la feminazi lo han oído y lo repiten, pero es un síntoma de lo que está llegando. Y el profesorado está realmente asustado. Eso me llevó a preguntarme dos cosas. Primera, ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos 20 años en la educación pública en este país para que haya tantos votantes? del fascismo. Porque también la educación pública es responsable de la generación, de la formación de las nuevas generaciones. Y lo segundo que me preguntaba es, ¿y qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Porque si algo tengo claro es que la educación o es antifascista o no es educación. Lo repito, para que sea educación y podamos hablar de educación, tenemos que hablar de educación antifascista, tenemos que añadirle este adjetivo. Si no, no es educación. Igual que hablamos de educación inclusiva, si no es inclusiva, no es educación. Igual que hablamos de educación intercultural, si no es intercultural, no es educación. Lo que estamos haciendo es deseducando. Si no es una educación democrática, no es educación. Y para ser demócrata hay que ser antifascista. Por lo tanto, tenemos que educar en el antifascismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y esto lo tenemos que preguntar. ¿Y qué estamos haciendo el profesorado de las facultades de educación que formamos, y me incluyo, a los futuros maestros y maestras de infantil, primaria, secundaria y educación social? Para que la mayoría del profesorado pida... Formación técnica, competencias digitales, formación bilingüe para promocionar, formación lo que sea. Y esto, repensar la educación y el modelo de educación, es algo que ni siquiera se plantea en la formación. Ellos y ellas lo tienen claro. Es sorprendente, yo lo recojo al inicio del libro, que están creando e impulsando escuelas, institutos, centros educativos por toda Europa. ¿eh? Y además dicen que con ellos van a formar a los líderes del futuro con el fin, y lo dicen claramente, de dar la batalla a las ideas, combatir la hegemonía progre y el marxismo, que dicen que ahora ha mudado de piel y ahora... Se ha reconvertido en la lucha de género y la lucha de razas lo que otra hora era la lucha de clases. Estoy diciendo palabras textuales ¿eh? de las presentaciones de los institutos de las fundaciones vinculadas a Marion Machelar, que es la sobrina de Le Pen, y que lo están haciendo aquí. Igual que tenemos claro todas las redes eh, yo trabajo bastante con eh, Pandemia Digital, Julián Macías, en eh, análisis. De las redes que está generando la ultraderecha eh, en todo el mundo, y tenemos claro que el Juncker, Steve Bannon, eh, el Meloni, etcétera, generan redes y lo tiene muy claro, lo mismo en el mundo educativo, y lo están trasladando. Además, dicen que pretenden recuperar esa, esa hegemonía y ese imaginario cultural frente a la izquierda que dicen que solo sabe dividir y sembrar el odio y la discordia. Estas son palabras textuales del nuevo Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, el ISEP, en su carta de presentación. Y este es la rama, como decía, de, del de Mario Macelar en Francia. ¿Saben cuánto cuesta entrar en este instituto? 12.000 euros por plaza. 12.000 euros para formar a la nueva generación de líderes del futuro. Claro, ¿quién es el profesorado? El director de InterEconomía, que me imagino que le sonará el, este canal de comunicación ultraderechista, o el empresario y expresidente de la constructora SACID, Vallehermoso, que es una de las grandes fortunas del país, y otros vinculados al partido ultraderechista Vox. Es decir, la economía, los medios de comunicación, la política, esas redes que tienen claramente establecidas. Por eso, lo que planteamos de alguna forma todo el colectivo de educación crítica que estamos trabajando en este campo, es que debemos combatir el retorno de esta peste, como diría Camille, el filósofo Albert Camille en su libro Famoso la Peste, justamente de esto habla, esa enfermedad del neofascismo que cuenta con la capacidad de destruir la democracia en nombre de la propia democracia. Y por eso lo he dividido en dos partes, la parte crítica y la parte alternativa de propuestas. La parte de análisis lo hago con algunas pinceladas, simplemente porque vean por dónde camina en este sentido. Ellos plantean perseguir el adoctrinamiento en la escuela y lo dicen así. Por supuesto, adoctrinar. Para ellos no es lo que hace la Iglesia Católica, que ya no solo con los púlpitos todos los domingos, sino que utiliza el espacio público para transmitir permanentemente en cada eh, centro educativo sus doctrinas, con un montón de catequistas a su, eh, de su mano. No, no, ellos lo que plantean es a través, supongo que habrán oído, del PIN parental han emprendido campañas con este pin parental, algunos le llaman pin neandertal, eh, ateniéndonos un poco a su origen o a su intención. Han emprendido campañas de acoso escolar y de denuncia judicial al profesorado y a los centros educativos, aquellos que educan en derechos humanos, que educan en diversidad sexual, que, que educan o combaten la homofobia, el racismo, la desigualdad social. Para el neofascismo. Todo lo que no sea su ideología es adoctrinamiento. Todo lo que no sea adoctrinar en su credo lo tachan de tal. Con esa estrategia que utilizan siempre, acusar a los demás de lo que ellos practican. Porque, como decía antes Isabel, no admiten una sociedad democrática plural y tolerante. Su estrategia es la de utilizar la educación para imponer una mentalidad. Esa mentalidad que podríamos llamar única es como volver al blanco y negro del nodo franquista. Es su discurso del odio trasladado a la educación. Y ojo que mucho profesorado ya se siente también con miedo y empieza a sentir el miedo en las aulas. Y empieza un proceso de autocensura porque no quiere más problemas. Y esto se empieza a sentir progresivamente. Una segunda obsesión que tiene el neofascismo es la restauración de lo que podríamos denominar ese patrioterismo militar. Un patrioterismo en el que exigen educar a las futuras generaciones, sobre todo vinculado a los símbolos tradicionales de lo que ellos denominan la nación, que se apropia en exclusividad, y a una imagen profundamente patriarcal e hipermasculinizada. Es casi recuperar la figura paródica del macho ibérico como referente ancestral de este modelo. Claro, en el marco discursivo del neofascismo no existen los grandes problemas de nuestro tiempo, no existe la emergencia climática, no existen los, eh, las desigualdades sociales o las crisis de las democracias representativas, sino lo que existe son enemigos de la patria, a los que hay que combatir con orgullo y gallardía, gallardía que dicen textualmente, y por eso hay que rearmarse. Y además utilizan la guerra como si fuera un juego. Es increíble la proliferación de campamentos de verano que han surgido para formar niños soldados desde los siete años en España. Es increíble. Y hay veteranos del ejército, de la Guardia Civil y militares profesionales, les dan instrucción militar y les enseñan a disparar. ...aquí en España con armas simuladas... ...esto viene de Estados Unidos... ...allí es con armamento real... ...y claro, imponen instrucción militar... ...como forma de ocio y aprendizaje... ...en vez de estar... ...trabajando la educación para la paz... ...están en campamentos que se denominan... ...hátenlo corto... ...Gran Capitán, Don Pelayo, Tercios de Lezo... ...Millán Astray... ...y claro... Forman, según sus mandos militares, en valores patrióticos, honor, amor a la patria, nuestra bandera, espíritu de sacrificio y disciplina. Y digo textualmente porque esto es lo que están haciendo, y digo, en vez de estar trabajando en educación para la paz. Por supuesto, estos chicos y chicas visten uniformes del ejército, se llaman cadetes, se organizan en compañías a las órdenes de un oficial y se saludan militarmente. Menores de edad adiestrados en tiro y combate con monitores que han sido candidatos por el grupo ultraderechista Vox. Esto es lo que tenemos. Claro, si esto fuera el único detalle, pero les cuento otra anécdota, no solo estos campamentos de verano, que es que el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Defensa, han diseñado unidades didácticas para introducir en el temario escolar. La seguridad y la defensa nacional dicen textualmente, con el fin de rehabilitar la imagen del ejército, promover la vida del rey como referente y poner en valor los desfiles militares. Esto lo están haciendo nuestros ministerios. Sus contenidos incluyen pasodobles, como por ejemplo el de la banderita, seguro que la gente más mayor lo recuerda, ligado a la matanza colonial en Marruecos. Para menores de seis años, ¿eh? estamos hablando para la educación de menores de seis años con el fin, dicen, de fomentar ese sentimiento patriótico buscando esa falacia que es identificar el ejército con la patria. Ojo al dato. ¿eh? Actividades en las que el alumnado tiene que marcar el compás de este paso doble formando una bandera de España en el patio escolar. Otra actividad, por ejemplo, pide, lo digo por dos de las que recuerdo, pide cantar el himno de la Armada aquel que dice la letra S de hay que morir o triunfar, que nos enseña la historia de Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar. Una tercera obsesión recurrente del neofascismo en este progreso de la tragedia es que hay que insensibilizar en o ante el maltrato animal. Y quieren impulsar los valores ligados a la caza y a la tauromaquia. Esto piensen que yo provengo de Castilla y León, Castilla y León allí gobierna Vox, y esto es uno de los elementos y referencias que mayor impulso están teniendo, vinculados lógicamente a esa representación mítica del pasado tradicional donde se formaba a los hombres de verdad, mediante prácticas ligadas a la violencia, con los animales o con otros seres humanos. Me da igual, ¿eh? Recuerden lo de la mili o actualmente lo de la guerra. Justamente cuando la sociedad está mostrando una posición mayoritaria al maltrato animal, es cuando proponen formaciones profesionales, ahora que veo a Rodri, formaciones profesionales de tauromaquia para ser torero. Y fíjense los criterios de evaluación que tienen, esta formación profesional. Los criterios de evaluación incluirían la eficacia y pureza en la suerte de matar. Por supuesto incluyen encierros didácticos para menores y campus taurinos. Una cuarta obsesión, y digo que simplemente voy dando pinceladas, del neofascismo es enterrar y ocultar el pasado tratando de borrar la memoria colectiva de la devastación humana y la tragedia que supuso el surgimiento del fascismo desde los años 20. Y esto no es de extrañar porque el grupo ultraderechista Vox denunció, pero ojo, junto los grupo conservador, es decir, al que representa al Partido Popular, denunció en el Parlamento Europeo que la memoria histórica es una amenaza para la paz en Europa y un atropello a las libertades. Y, según ellos, no va a llegar a las aulas. De hecho, afirman que no tiene sentido condenar al franquismo porque somos sus herederos. Repito, ellos lo tienen muy claro. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental que tenemos en España, que somos una anomalía no solo en los eh, conciertos educativos, sino también en muchas otras cosas como en esta, en esta anomalía democrática, es que mientras que otras democracias, como la italiana, la francesa, la alemana, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo tras el genocidio nazi, la española lo ha hecho. Sobre el de la superación y el olvido del pasado franquista. Y esto es lo que ha permitido blanquear el fascismo y que ahora resurja con toda su fuerza. De aquellos polvos vienen estos lodos. Una quinta obsesión del neofascismo es la ideología de género y las feminazis, como denominan efectivamente a las mujeres y a las jóvenes que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. Pongo otro ejemplo. Una anécdota. La vicesecretaria, que no es cualquier persona, la vicesecretaria de Vox, pedía recientemente en sede parlamentaria que la costura fuera una asignatura, alegando que empodera mucho coser un botón. Mientras que denunciaba que el feminismo es cáncer, decía tal cual, literalmente, el feminismo es cáncer, y asegurada estar preocupada fundamentalmente por lo que ella denomina el lesboterrorismo feminista. Ojo que esta era su respuesta a ante la propuesta que se hizo de medidas para combatir los estereotipos sexistas en la escuela, que ella calificaba de tontadas y majaderías ideológicas. Pero quizá lo más importante en este análisis de cómo está penetrando el neofascismo es cómo está penetrando a través de otro de los elementos básicos y que es muy nuevo. Por eso hablamos de neofascismo, fascismo 2.0, incluso posfascismo que habla Enso. Es el neoliberalismo autoritario. El neoliberalismo es la ideología que está en la raíz del neofascismo, uniendo fascismo y neoliberalismo y que penetra además de una forma constante, sutil y difusa en la educación. Consolidando sobre todo una racionalidad individualista, consumista y competitiva, donde el deseo, el anhelo de ser parte del sistema capitalista es cada vez mayor y las víctimas son culpabilizadas de su fracaso. ¿Qué con estos dos elementos? Porque son fundamentales. ¿Cómo nos construyen el deseo de ser parte del sistema? No quiero poner aquí el ejemplo de la lotería. Porque, pero es un ejemplo simbólico bastante significativo, y cómo las víctimas son culpabilizadas de su fracaso. Hay que quitarles todas las ayudas sociales, como están haciendo Estados Unidos, porque eso les mantiene la dependencia. Hay que empoderarlas. Y cómo utilizan el lenguaje justamente en sentido inverso. Cómo resignifican el propio lenguaje. Parto de una anécdota. El otro día en mi universidad. Se convoca por parte de los sindicatos de estudiantes una concentración contra la explotación laboral de estudiantes universitarios. Gente de último curso se les ofrece trabajar como mano de obra gratuita en el hospital veterinario, dado que no se va a contratar a personal cualificado para hacerlo. Y entonces vamos a esa concentración y según voy caminando a la concentración, me encuentro enfrente con un grupo de jóvenes universitarios. Y claro, me acerco a ellos y digo, ah, venís para allá. Y dice, no, no. Estamos en contra de esa manifestación. Y digo, ¿cómo? Me pongo a hablar con ellos, pero no veis que no solo estáis siendo explotados, no veis solo que sois mano de obra la... Eh, Barata, ¿no veis que además hacéis dumping laboral y que perjudica eh, eh, y precariza? Dice, no, no. Nosotros lo que vemos es que tenemos derecho a elegir libremente ser explotados. Gente de último curso, es decir, gente preparada, gente muy formada. Por eso digo, ¿a qué, qué estamos haciendo en la universidad y cómo estamos formando? Me sorprendió porque utilizaron además un término no muy habitual y que significa una gran carga ideológica y además un, eh, una eh, capacidad de expresión. Dice que estábamos conculcando, conculcando sus derechos a elegir libre y voluntariamente ser explotados. Creo que aquí es el momento de hacer una recomendación de otro libro, aunque sea competencia desleal. <laughs> Que decía eh, Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Yo creo que merece la pena echar un vistazo a los libros de Han, el filósofo que está ahora de moda, filósofo coreano afincado en Alemania, que hace libros muy eh, breves pero muy provocativos, eh, Byung Chul Han. Y este filósofo coreano lo que plantea, utilizando el análisis de Gramsci, dice que la eficacia del actual sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que asume ampliamente la lógica del mismo, que se adhiere libremente a lo que se le induce a creer. En definitiva, lo que plantea Ham es que lo que el capitalismo se dio cuenta en la era neoliberal es que no necesitaba ejército. No necesitaba ser duro, no necesitaba tanques de ocupación, necesitaba ser seductor. La explotación ya no se tiene que imponer, nos la autoimponemos y la defendemos sintiéndonos libres, y este es el problema. Y es que este modelo corroe el carácter que diría Richard Sennett. Nos educa en la pedagogía del egoísmo y de la insolidaridad radical, es más, la ideología del éxito, de la competitividad, de la persona que no le debe nada a nadie Genera la desconfianza, incluso el rencor y el resentimiento hacia los pobres que son perezosos, hacia los viejos que son improductivos y una carga, apartémoslos en las residencias, hacia los inmigrantes que nos quitan el trabajo y a quienes fracasan o tienen dificultades en la escuela porque es que centran el tiempo del profesorado. Y ya nos encontramos a muchas familias que empiezan a plantear que es que a mi hijo no le dedicáis el suficiente tiempo, que es que con tanta atención a la diversidad, ¿qué va a ser del mío? ¿Qué hay de lo mío? Cuanto más nos concebimos como seres hechos a nosotros mismos y autosuficientes, más difícil nos resulta la solidaridad y la generosidad. Y sin estos dos sentimientos, dice otro filósofo, sociólogo, amigo, y eh, que también es muy leído y recomendable, César Rendueles, justamente sin estos dos sentimientos, Cucha, cuesta mucho preocuparse por el bien común. Pero ojo, este modelo también tiene un efecto boomerang, ¿eh? dado que cada cual siente la amenaza de volverse algún día o tener el peligro de volverse cada algún día ineficaz e inútil como ellos. Claro, como bálsamo frente a este darwinismo competitivo, se promociona la psicología positiva, la ciencia de la felicidad, el coaching y los libros de autoayuda. Estos que nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, tópico donde los haya. Claro, ¿y nos ayudan a qué? A interpretar nuestras dificultades como una oportunidad de realización personal. Porque si lo crees, lo creas. La crisis es una oportunidad. No se trata de cambiar las condiciones, sino de gestionar personalmente el problema, porque el problema eres tú. El problema de fondo es tu actitud ante los problemas. Claro, por eso decía antes Isabel, y lo citaba muy bien, lo dice el padre de César Rendueles, Guillermo Rendueles, el famoso eh, de, eh, impulsor de la antipsiquiatría, que en un panorama laboral y social fragmentado y competitivo como el que tenemos, con una precariedad que nos mantiene al borde del precipicio permanentemente, la industria de la automotivación junto con el consumo de psicofármacos que se ha disparado exponencialmente a partir desde la crisis del 2008 ¿eh? y ahora secuencialmente, hacen hoy la función de lo que ayer era el capataz que vigilaba el destajo en la fábrica. Por eso estamos y podemos decir que estamos ante la revolución de una nueva moral que asegura que el problema está en ti, no en el sistema. ¿Y cómo vamos a hacer revoluciones y a luchar contra el sistema si el problema somos nosotros? El problema es que tenemos que ir al psiquiatra. Por eso, dentro de esa, esta segunda parte del análisis sobre cómo el neofascismo está penetrando en la educación, desarrollo un capítulo entero dedicado al cuestionamiento de la educación meritocrática, que tiene que ver muchísimo esto. Yo aquí les animaría también... A ver los análisis en este sentido, y sigo en los análisis y reflexiones que hacen tanto eh, Michael Sandel con la tiranía del mérito en el mundo anglosajón, como aquí en España César Rendueles con ese libro con un título tan provocativo como Contra la Igualdad de Oportunidades. Porque piensen una cuestión: ese ideal de la meritocracia lo que anima es escapar y escalar pero mantiene el sistema injusto que vivimos tal cual. No se replantea. Esto es lo que dice Michael Sandel. Y si el problema es la meritocracia, y si el problema es que nos hemos convencido de que la meritocracia, pero la meritocracia lo único que hace es generar ascensores para escapar y escalar, no para cuestionar. Lo único que promociona es colocar a alguna gente en la parte de arriba. Y esto es lo que ha convertido a buena parte de la clase trabajadora en clase aspiracional siempre insatisfechos y anhelantes en constante competición y búsqueda de mayores rendimientos pues bien y acabo con esta cuestión otro capítulo lo dedico al discurso del odio y de la observación del racismo que impulsa este neofascismo siempre buscando el enfrentamiento entre un nosotros y el otro porque además esto lo que hace es generar una discusión emocional, donde ya no hay razones. Es conmigo contra mí. Es como tradicionalmente se decía Madrid, eres del del, del Barça o del Madrid. Ya no hay posibles razonamientos, sino conmigo contra mí, no hay argumentos, solo confrontación primitiva y elemental. Y el último capítulo lo dedico, y lo digo porque lo sacó Isabel, no tenía pensado sacarlo, pero lo voy a sacar. Eh, lo dedico a la educación en el ecofascismo. Marine Le Pen líder de la ultraderecha francesa, que todo el mundo ahora ya conoce, porque incluso ha estado a punto de ser presidenta de Francia, ella no dice, como decía su padre, que gracias al calentamiento global ya no nos congelaremos. No, ella es más fina. Ella habla de proteger el entorno de los inmigrantes. Este nuevo queofascismo une medio ambiente y xenofobia argumentando que la sociedad funciona con leyes como la naturaleza y enferma cuando se ve atacada por la entrada de agentes patógenos externos, por lo que hay que defenderla de esos inmigrantes que ella considera que son los microorganismos patógenos que atacan la salud de las sociedades occidentales mediante las fronteras, que serían las vacunas contra esa enfermedad. Bueno, pues esta ideología está invadiendo buena parte del currículum, que sigue promoviendo modelos ligados a la productividad y al éxito social, ligados a un desarrollismo y un crecimiento sin límites. Y mira que lo llevan advirtiendo, y mira que lo llevan diciendo. Antonio Turiel ya se ha convertido en un referente de, canse, de, 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 de ser cansino y decirlo constantemente que estamos en la edad de colapso, que no hay vuelta atrás. No pasa nada. Claro, pero es que lo que se está haciendo en educación es al revés. Lo que están extendiendo en educación es el, lo que se llama el lavado de cara, el greenwashing, el greenwashing o lavado de caras de organizaciones supuestamente verdes, como por ejemplo Ecoembes, Ecoembes que patrocina iniciativas escolares muy loables, tales como ir a recoger basura plástica en el entorno o conductas de reciclaje individual pero viando las responsabilidades de las grandes industrias y los intereses multinacionales que son los que promueven el colapso climático que tenemos. Ojo, que también otras fundaciones y empresas se introducen en los colegios, en los institutos, en las universidades con iniciativas medioambientales enfocadas también en este sentido. Por poner solo un ejemplo, McMoran, que es la compañía minera acusada por su nociva conducta ecológica, es la más contaminante del mundo. En Indonesia creó una cátedra sobre medio ambiente en la Facultad de Tulen. En España, lo mismo, se crean cátedras en nuestras universidades, y aquí estamos varios profes de universidades, sea de transición energética. ¿Financiada por quién? Por Resol. ¿Sobre cambio climático? ¿Financiada por qué? Por la cementera Heidelberg, que es la industria más contaminante de la región de Málaga. Claro. ¿Y a qué van a financiar? Pues investigaciones y estudios a medida de sus intereses, lógicamente. Pero actualmente el ecofascismo ha dado una vuelta de tuerca más y abandera una especie de, como decía muy bien Isabel, patriotismo verde, que exige efectivamente que hay que conservar el medio ambiente, pero a través de la solución maltusiana, el control de la población. Porque lo que se trata es de garantizar a los más ricos el ritmo de vida y de privilegios que han llevado hasta ahora, porque no están dispuestos a renunciar a ninguno de sus privilegios. Vean la serie esa de El tren que discurre a través de la nieve. ¿Cómo se titula? Eso, Snowball o algo así. Esto, no es justamente. La gente que ve Netflix, eh, ya saben que aquí está la, la, la Biblia de Netflix y de TikTok. Entonces ahí lo encontrarán. Pues justamente esto sería parte del análisis y toda la segunda parte se plantean qué hacer frente a ello. Es decir, citando a otro clásico, Lenin, Vladimir Ilich alias Lenin, que decía, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacer? Y justamente esto es lo que desarrollo extensamente la segunda parte de Pedagogía Crítica justamente de pedagogía en derechos humanos, pedagogía feminista, pedagogía de inclusión. Déjeme solo citar al menos dos cuestiones. Pedagogía digital crítica. Lo digo en honor a Geo Saura, que está aquí, que es un eh, experto en este tema y que trabajamos conjuntamente en esto. Una de las cuestiones básicas que no nos hemos dado cuenta con la pandemia es que han eh, aprovechado la ventana de oportunidad que tenían y... Se han hecho con la soberanía digital una de las soberanías fundamentales que hemos perdido. Hablamos de la soberanía alimentaria, hablamos de otras soberanías, pero la soberanía digital es esencial. La comunicación es un canal esencial para comunicarnos los seres humanos y la comunicación digital ahora mismo es esencial. Pues bien, nuestra soberanía digital actualmente está en manos de las GAFAM. Las GAFAM es el acrónimo de las cinco grandes multinacionales: Google Facebook, Amazon, Apple y Microsoft. Y estas multinacionales han conquistado, colonizado, controlado y monetizado, como se dice ahora, los canales de comunicación pública horizontales que usaban la ciudadanía. Y hemos dejado en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales nuestra soberanía digital, un bien común y esencial. Y son quienes deciden. Es más, ahora les hemos autorizado desde los organismos públicos, para que nos censuren incluso. Empresas privadas, justo. Pero en educación tenemos un dato espeluznante que nos tiene que preocupar. Han convertido los centros en fuente de extracción y recopilación de información y datos. En granjas de datos. Es el oro blanco del siglo XXI. Recopilan datos. Tendencias, deseos registran la actividad de cada alumno y cada alumna para educar y fidelizar a una futura generación de consumidores y sobre los que las aseguradoras y financieras tendrán fuentes fiables para especular y apostar sobre sus perspectivas futuras. Este oro blanco del siglo XXI es prácticamente inagotable en un sistema basado en la escolarización obligatoria y que no hemos sido capaces ni siquiera de pensar cuando han entrado y se han infiltrado y se han ofrecido gratuitamente de entrada hasta que luego llega el momento pro. Si ya quieres hacer esto, tienes que pagar y suscribirte a esa opción pro. Pedagogía lenta, pedagogía intercultural y antirracista, pedagogía para educar en la igualdad y la justicia social, tenemos que pasar ya de campañas de pobreza cero. Tenemos que empezar a, a pensar y a hacer campañas de riqueza cero. No es posible la riqueza, la pobreza cero sin riqueza cero. Y me dicen mis alumnas, ¿y entonces cómo me voy a, a, a motivar? ¿Y entonces por qué trabajo? Si no es por hacerme rica, si no es por... Campañas de riqueza cero, piensen lo que eso significa. Piensen lo que eso significa. No están dispuestos a renunciar a ninguno de sus privilegios y hoy lo veía paseando en el puerto con esos megayates que no debería ni siquiera de existir, a qué necesidad humana responde, lo que han costado, lo que significa eso de consumo, y luego hablamos de vamos a separar el plástico del papel en casa haciéndolo individualmente. <laughs> Pedagogía ecosocial del decrecimiento, tiene mucho que ver con esto, en esto llevamos trabajando mucho tiempo, no se trata de sostenibilidad, se trata de decrecer, decrecer significa... Un torpedo a la línea de flotación del capitalismo y supone austeridad, que decía Julio Anguita, supone un modelo de vida diferente. Y lógicamente en el norte ¿eh? no podemos seguir viviendo con el ritmo que tenemos, necesitaríamos 2,5 planetas y todo el mundo lo sabemos. Lo que pasa es que miramos para otro lado, esto es como lo del Titanic. Mientras tanto sigue tocando la música y seguimos avanzando a un ritmo de crucero cuando sabemos que vamos al abismo. ¿Y por qué? Porque significa repensar todo el modelo y dar media vuelta. Y eso no estamos dispuestos. Una pedagogía radicalmente democrática, una pedagogía de la desobediencia. Uno de los grandes problemas es la obediencia. Yo el primer día de clase llego en la facultad con mis clases que tienen normalmente 78, 79 alumnos y alumnas. Y lo primero que hago es, la última fila... Ya sabéis lo que dijo el Evangelio, los últimos serán los primeros, todo el mundo para adelante. Veintitantos años todavía no ha habido nadie que se haya enfrentado y haya dicho no. Y digo, ¿sabéis en qué nos han educado fundamentalmente? En la pedagogía de la sumisión, en que nadie se ha planteado ni siquiera subirse, tenemos todavía tarima y sentarse en ese espacio. Hay espacio reservado, hay gente que se sienta que mira la nuca del de adelante, que además toma nota inmediatamente que el profe habla, cuando el compañero habla suelta el bolígrafo, ese, esos modelos permanentes, esa pedagogía de la sumisión, pedagogía de la desobediencia, porque nuestro problema es la obediencia civil, nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones han muerto por causa de esa obediencia. Nuestro problema es que todo el mundo, todo el mundo, la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo. Este es nuestro problema. Estas son palabras de Howard Zinn, no mías. Concluyo. La comunidad educativa no puede permanecer ajena a la barbarie, ni a la barbarie planetaria del cambio climático, ni a la barbarie económica de la explotación social, de la injusticia estructural y el saqueo internacional, pero tampoco a la barbarie social e ideológica que supone el neofascismo. La verdadera munición de este modelo no son solo las balas de goma o el gas lacrimógeno. Es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice. Martin Luther King decía aquello de esta generación se arrepentirá no tanto de las malas acciones de los malos hombres y mujeres, sino de tantos buenos hombres y buenas mujeres que miraron para otra parte y no hicieron nada. Por eso planteo en la parte última del libro la necesidad de una pedagogía del compromiso. El maestro, la maestra luchando también está enseñando. ¿Se acuerdan de aquel lema del 15M? Frase que nos recuerda que el profesorado, que somos parte de la sociedad y de la clase trabajadora, somos también una parte de la ciudadanía que debemos implicarnos social y políticamente para conseguir un mundo más justo y mejor. Y ofrecer nuestro compromiso. ...como imagen y modelo a nuestros estudiantes. Debemos implicarnos hasta mancharnos, que diría el poeta Rafael Alberti... ...en atajar esta enfermedad política que corre una democracia vulnerable y frágil... ...y que aunque sabemos que nunca se podrá erradicar por completo... ...sin la superación del sistema capitalista, como ya argumentaban Walter Benjamin... ...o Bertolt Brecht, debemos mientras tanto tratar de contener de forma constante y tenaz... Lucio Aneo Séneca, en el siglo IV antes de nuestra era, afirmaba aquello de que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles. Pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Tenemos que atrevernos a soñar. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en su conjunto. Por eso, yo creo que como comunidad educativa, como comunidad social, porque necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros, debemos educar en la igualdad en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas. Insisto por tercera vez, no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. No sé si quieres abrir el turno de palabras o mejor que hable solo en la mesa. No, no, que... Okay. Sí, hola, bona tarda. Bueno, un apunt inicial sobre... Bueno, comentar a l'Isabel el tema de la potenciació de l'emplenadoria i després el Quique sobre, bueno, sobre, sobre aquesta acceptació de l'explotació. Jo vaig de professor Arcadi Oliveres, i un record per ell, feia una reflexió al respecte, que havia anat a una escola d'adolescents, i els preguntava, Vostè, vosaltres considereu normal que el director nacional d'un banc cobri 500 vegades més que un terminalista? I la contesta majoritària era que sí, perquè tenia més responsabilitat. O sigui, això acentua una mica el tipus... Potser, potser parlo massa ràpid per ell? Sí, segurament. Bueno, vale, pues hablo, hablo, bueno, pues bueno, lo, lo repito esto, no porque quería incidir en otro no, tema. Vale, no, ya está. No, yo lo que quería comentar también, porque miramos, hablamos del tema de memoria histórica, pero a veces veo que, no sé si reflexionamos suficientemente sobre lo que ya pasó en su momento, cada momento histórico es distinto, pero hubo en 1929 un catacrac del capitalismo y entonces es cuando, aunque en Italia había surgido, pero en Alemania gana fuerza y el, 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 el fascismo con unos argumentos que son muy similares, que era también un discurso ese anticapitalista formal ¿no? contra el sistema, que es lo mismo que están haciendo ahora, aunque evidentemente pues eran las políticas que aplicaban eran ultraliberales. ¿no? Uh, de hecho, pero eso sucedió. Y cuando el sistema se ve amenazado como ahora, porque es evidente que estamos delante de un colapso por agotamiento de recursos, también es interesante ver cómo se enfoca ese problema, en el sentido que ni los propios dirigentes del mundo piensan en sus propios hijos. O sea, la falta de... Es, es, o sea, se ve que es el propio egoísmo absoluto del sistema en que vivimos, ¿no? Que no se piensa en futuras generaciones, pero ni ellos mismos, ¿no? Entonces, solo quería comentar esto. Si esto, esta reflexión de mirar hacia atrás, cada momento es distinto. Pero entonces también había articulados los partidos comunistas, o sea, una fuerza, los sindicatos, que no sé si ahora existe eh, de la misma manera. Aún así, el fascismo, pues, bueno, co cogió un poder, ¿no? Sobre ¿Alguna pregunta más? ¿Para aquí? Sí. Sí, hola. Bueno, encantado. Lo que habéis explicado entre todos ha sido interesantísimo. Eh, a mí, lo que hablando de educación antifascista, y pero centrándolo solo en la escuela, eh, me, me cruje un poco. La educación es mucho más que la escuela, toda la tribu, como has dicho muchas veces. Y lo que podemos hacer en la enseñanza es una parte pequeña. Entonces, tengo ganas de leer el libro. Las propuestas sí si pasan el marco escolar universitario para influir en, la, en toda la sociedad. Porque solamente en el instituto, en la universidad, no vamos a poder cambiar ni al revés, ni ellos podrán solamente con esto hacer, imbuir más. Es, es algo mucho más difuso en, toda, en todo el sistema que nos está eh, machacando y nos está intentando. Eh, que olvidemos las raíces históricas y ir hacia, hacia a volver a, a un tiempo pasado. Gracias. Sí. Eh, agradecerte la charla. Bueno, me ha encantado y únicamente como estamos en un espacio de memoria, eh, recordar a aquellos docentes que hubo eh, antifascistas que dieron su vida por otro mundo. Eh, que están olvidados totalmente en el currículum, eh, pues eh, maestros y maestras racionalistas, eh, bueno, ya desde Ferré, en fin, aquellos eh, docentes que son ejemplo para algunas de las que estamos en activo todavía y que desgraciadamente tan poca memoria en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos grandes docentes como Cucherías, por ejemplo, por poner un nombre, y era simplemente pues añadir este recuerdo a ellos, ¿no? Y a ellas. Sí, ante todo felicitar por, por la exposición pedagógica que nos ha hecho sobre el antifascismo. Pero mmm, hay una, una cuestión que creo que nos hemos eh, ha de autocriticar todos y es que mmm, el silencio que hemos tenido en todos estos años sobre lo que ha representado el franquismo y el fascismo en, en, en nuestro país. Porque ahora mmm, que vamos que estamos visitando más las escuelas e institutos, eh, llevando nuestras historias y explicando a los alumnos. Yo hace poco, hace escasamente un mes, que fui a un colegio en el que me avisó el profesor que había dos alumnos eh, de los exhibicionistas ante los demás alumnos de que eran de Vox y que ellos votaban a Vox y defendiendo a Vox. Eh, que los teníamos en, en el aula donde estábamos donde íbamos a dar eh, esta escuela de, de lo que es la memoria histórica y, y estos dos alumnos estuvieron dos horas es, eh, muy atentos escuchando en la historia de lo que había representado el franquismo eh, cuando acabaron yo me acerqué a uno de ellos el profesor me dijo estos son los dos alumnos que te había dicho de, que son de Vox. Yo me acerqué a uno de ellos y les dije qué les había parecido. Dijeron que les había encantado, les había encantado, al día siguiente sabían que había otro, pidieron, después me mandaron un WhatsApp diciendo, este alumno han pedido de si podía asistir a la, a la próxima charla porque le había encantado. Y ellos me dijeron que no habían escuchado nunca la historia de que esto hubiera ocurrido en este país. Entonces, si es eh, parte de nuestro silencio en explicar lo que, ha sido, lo que ha sido el fascismo en este país. Dos cosas rápidas mientras interviene alguien. Uno, que efectivamente la educación va mucho más allá de la escuela. A veces convertimos a la escuela. Se, se utiliza a veces como. Mmm, se llama técnicamente cubo de basura, eh, garbage, de decir cualquier problema que hay, la escuela lo tiene que solucionar. Y efectivamente, toda la sociedad eh, debería involucrarse. El problema es que quién mete mano, por ejemplo, los medios de comunicación. Porque inmediatamente dicen, deberíamos decir, oye, deberíais contribuir a aquello que hemos acordado, al menos en los derechos humanos y en las constituciones. Pero dicen censura inmediatamente. Con lo cual... Parece que al menos una de las vías, al menos la responsabilidad de la comunidad educativa, es responsabilizarnos del papel que hacemos y de trabajar efectivamente en esta línea y de formar a las futuras generaciones en una línea democrática, que es lo mínimo. En eso es una responsabilidad. Pero ciertamente, si no contribuye toda la sociedad, y por eso hablamos de ciudades educadoras, por eso hablamos de, de toda la tribu, etcétera, pero en eso tiene, tiene que ser. Y tiene que haber voluntad política. Como en la otra cuestión, no hay voluntad política para incluir la memoria histórica en el currículum. No hay voluntad política. Ni siquiera con la presión desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que puso dos artículos, como en todas las leyes autonómicas que ponen esos mismos artículos diciendo que se debe incluir. El Ministerio de Educación, y hemos tenido, hicimos una campaña con 35.000 firmas eh, impulsada eh, por nosotros y que firmaban los primeros Ángel Viña, Julián Casanova, todo el mundo, diciendo se debe incluir y tuvimos reuniones con el Ministerio de Educación. Imposible. Con muchas excusas, que si las comunidades, que si ellos no iban a imponer los libros, pero no tienen voluntad política. Y tú te coges. La educación secundaria obligatoria, cuarto de la ESO que se da Historia de España, y los niños y niñas tienen que haber, saber salir de la educación secundaria sabiendo como aprendizaje básico el holocausto del nazismo, pero no el holocausto del franquismo. En las 374 páginas restantes del Real Decreto del Currículum que lo desarrolla, no aparece ni represión franquista, ni lucha antifranquista, ni memoria democrática, ni nada de nada. Claro, por eso cuando voy con mis alumnos y alumnas a ver el silencio de los otros y salen de la película y dicen, es que nadie nos había contado nada de esto. Pero eso lo ha dicho la directora del documental un montón de veces, que se lo dicen también a ella. Y todas las investigaciones que hacemos vemos y constatamos que saben más del nazismo que del franquismo. que dicen que casi nunca se llega a ese tema. Y el profesorado, cuando le preguntamos, dicen que pasan de puntillas porque es que como hay de los dos bandos y no quieren problemas, a veces. Entonces, solo en aquellos que el profesorado es comprometido, que quiere y además practica una educación democrática, pues lo hace. Pero claro, el problema es que tenemos que pensar si hay voluntad política para ello. Y en todas las comunidades autónomas, a pesar de que figura en la ley, nunca se ha aplicado. Y en el Estado, con este Gobierno tampoco se ha aplicado ni se va a aplicar. Los reales decretos ya fueron publicados. Un poquitín de optimismo también pesimista, ¿eh? porque es verdad, tiene razón Enrique en todo lo que está diciendo. Una cosa muy importante que sí que hemos conseguido con el manifiesto, lo que pasa es que proponíamos muchas más, participamos en la redacción de enmiendas. Eh, nuestras enmiendas las llevó Comisiones Obreras de Educación al Consejo Escolar del Estado. Las aprobaron todas por unanimidad en el Consejo Escolar Estatal. Pensábamos que iban a salir los decretos y no han salido. O sea que pesimismo, todo lo que queramos. Pero hemos conseguido una cosa muy importante y es acortar la cronología de la historia del segundo de bachillerato a la historia de España a siglos XIX y XX. Y esto sí que es una garantía. De que se podrá estudiar con más tiempo la Segunda República, eh, la guerra y el franquismo. Y sí que aparecen algunas cosas. Bueno. Pero sí, o sea, ahora eh, sí, no. bueno, como siendo, mañana en Cantrona vamos a hablar también de. Siendo, siendo un poco más pesimista, lo que se ha conseguido es quitar lo que Esperanza Aguirre introdujo. Es decir, sí. se ha vuelto a lo anterior, nada más. Es decir, sí. no volver datapuerca, aznar, valga la redundancia, de siempre. Sí. 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 Pero hay que estar en las aulas de segundo de Bachillerato primero con el programa anterior de siglos XIX y XX y luego los años de París que me tragué de Atapuerca Aznar para saber lo importante que es que ahora sea Historia Contemporánea de España y eso lo hemos conseguido con el manifiesto y las 35.000 firmas y las citas con el ministerio, pero sí salíamos muy muy desanimados, tanto de las virtuales como de las presenciales. Bueno, pues eh, como ya son las siete y media, vamos a dar por cerrado. Os Gracias, agradecemos... quería en... una cosa que sobre, sobre la diferencia de sueldos, entre cómo el alumnado consideraba absolutamente normal la enorme diferencia de sueldos que había entre los directivos de los bancos y los trabajadores y trabajadoras y aportaba también una cosa que con el ascenso del fascismo también entonces había sindicatos, etcétera. Esto para mí sería entrar en el tema de que, de la diferencia entre neofascismo y fascismo original. Y cómo a través, bueno, es que como me he leído el libro de Enrique, que espero que hagáis, he aprendido mucho sobre esto, pero en el libro encontrarás la solución. Por cierto, está a la venta y agradecemos además a la editorial Octaedro, pero muchas, muchas gracias a, a Octaedro por esto.